nothing is forever. There's got to be something better than in the middle. Hoy nos abre las puertas de su casa Margarita Irún, con 54 años de trayectoria en la carrera escénica y la enseñanza, actriz y docente. De chica cuentan que era una nena muy tímida y por eso sus padres la hicieron estudiar poesía a los 6 años en el Ateneo. Luego, a los 13 años, se estrena en el Teatro Municipal con una obra que se llamó El Pájaro Azul. Eran 5 hermanos y su abuela es quien le hacía todos los trajes para las obras que realizaba. A los 16 años realiza su primer unipersonal con María Elena Sachero. Así que desde que subió a los escenarios desde muy jovencita, no paró hasta la actualidad. Comenzó a hacer también obras clásicas en el Arlequín Teatro con José Luis Ardisone. Tiene 2 hijas, Paola y Tania, y también son actrices. Actualmente es directora del Teatro Municipal Ignacio Apane y ya en 2 periodos municipales. Actriz de teatro, televisión y de cine, hizo también ficción, novela, de 1000 amores en Telefuturo, por ejemplo, y para el 2020 tiene una oferta para ir a hacer una película en España. Su personaje de chiquita en Las Herederas la hizo recorrer el mundo y hoy siguen cosechando premios. Entre tantas actividades y esa energía tremenda que caracteriza a esta increíble actriz, también está entre sus planes hacer unos cursos de teatro clásico, el cual próximamente tendremos más novedades de eso. Los grandes clásicos, la mayoría de ellos ha tenido el regalo de interpretar en el Arlequín. Hoy con nosotros, la gran Margarita Irún. Margarita, gracias, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias a ti que estás acá, pero bienvenidos, bienvenido, feliz de estar. Me hice aficionado y fan total tuyo. ¿Así? De verdad, total, total, total. Te sigo en las redes, me encanta, ¿sí?, lo que veo, la última obra. No sé si sigue todavía. Arroz con Leche bajamos con público, lamentablemente. Yo acababa de dejar una también atrás, otra con mucho éxito, que fue El Funeral. Es verdad. Bajamos con muchísima gente y bueno, y me embarqué después con El Arroz con Leche. Qué rico, aparte me encanta, por cierto. Sí, nada, linda y obra, fue, ¿verdad?, hermosa. Y además, impresionante el éxito que tuvimos con Arroz con Leche. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y yo fui feliz, ¿sabes? Porque me divertí un kilo. Sí, qué gusto, ¿verdad? Usando todo el lenguaje de los jóvenes ahora. Dale, dale, dale. Surge, te surge. Qué pena, sí, que duran tan poco acá. ¿Verdad que sí? No, lamentable, uno tanto procura. Estaban 2 productoras, 2 chicas, una de ellas fue alumna mía, se recibió en la escuela de actriz Andrea Quattrocchi. Y sí, y ella era una de las productoras con Lara Tomasi. Y qué chicas guapas, mira, primera vez que veo una obra de teatro con tanta producción, con tantos sponsors, pero que nunca se habían acercado antes así, de esa manera al teatro. Realmente. Sí. Y lo hicieron ellas solitas. A mí me encantaba. Veía las fotos, veía tu perfil, veía los aplausos, la gente, sí, ahí. Y disfrutaba porque da tanto gusto. Teníamos hasta un auto en escena, una carcasa así. Sí. ¿Cómo cambia? Genial. ¿Verdad? Genial fue. Sé que es importante, siempre cuento la misma anécdota, pero a mí me marcó muchísimo una entrevista, por eso es tan linda, son las entrevistas, las charlas, las reuniones. Y vi una entrevista que le hicieron a Ricardo Darín, lo cuento en casi todos los programas, siento ser repetitivo, pero que me gustó tanto cuando él contaba estas crisis enormes que tienen constantemente, lamentablemente, Argentina, y cómo la gente se vuelca en el teatro, en la diversión, en el cine, claro, para olvidarse de sus dramas. Para desprenderse un poco de sus dramas, sí. Y dejar, qué sé yo, en la calle todo eso, y entrar a la sala, que es como un templo donde vos entras y a pasarla bien, y vos sabés que reían, pero como
impresionante. Yo, pero ¿qué es lo que? Yo aparecí y era la risa. Yo me aparecí, entonces tengo cara de payasa ya. Qué gusto, ya estudian que se iban a divertir. Y en tu vida personal, ¿cómo sos? ¿Así también? Así como soy, sí, sí, así soy, en el escenario, haciendo comedia, ¿verdad? Haciendo comedia brillante, porque cuando estoy, porque vengo de los clásicos, ¿dónde comencé con los clásicos? Con Arlequín. Allá, bueno, acá en Villamorra, cuando empezamos con los clásicos, los grandes clásicos. Y nada, hice un montón de personajes de lo clásico, de los grandes clásicos, los grandes textos. ¿Esa quién es tu nena? Esa es Lucero. Lucero se llama, ahí está Lucero. Lucero está corroborando, sí, lo que decís, porque los quiere clásicos. Venir acá, sí. Además ya sabe que está una nena mía y entonces ya quiere venir. Hay muchas cosas ideales para compartir. ¿Sabes cuál es una de ellas? Un helado Amandao, sí, con todo eso que a vos te gusta. Así que ponele onda a tu día y pasá por cualquiera de nuestras más de 200 sucursales. Amandao, cuando quieras, donde quieras. Hablando de clásicos, contame primero, ¿dónde se origina todo? ¿Dónde nacés? ¿Cómo es la familia? Me encanta saber eso. Sí, ¿dónde nace? Bueno, pues yo era una nena, aunque no lo creas, muy tímida. Muy tímida. Era, ya tenía yo mis 5 o 6 años, y entonces un día mi papá le dice a mamá, bueno, esta tiene que estudiar alguna cosa de arte, pero, algo de expresión, ¿por qué? ¿Verdad? Porque yo detrás de la pollera, mamá no me quería apoyar los cumpleaños, ¿entendés? No quería. Entonces, papá decía que por tímida, pero no sé qué sería. La cosa es que me llevaron a estudiar poesía. Pero eso era acá en Asunción. Acá en Paraguay primero. ¿Pero dónde era? ¿En Asunción? Acá en Asunción. Acá en Asunción. Pero en aquel entonces, yo venía con mi profesora, mi primera maestra fue Azucena Celaya de Molinas, en el Ateneo. Y después de ella, yo pedí otra maestra. Le dije a mi madre, yo quiero otra maestra. Yo tenía 10 años, 11 años, creo. Y porque no sé, necesité otra maestra. Y entonces me trajo en aquel entonces acá en Paraguay, en Asunción, era la maestra Gladys Niela de Fadul. Sí, hablaron mucho. Gladys Niela. Entonces me trajo con ella. Nosotros teníamos la casa en Sajonia y veníamos en el tranvía. Me acuerdo, en el tranvía salíamos horas antes. Y esto era un bosque, porque ella vivía acá cerca. Ah, por acá. Acá nomás cerca, ¿verdad? Acá sobre Mariscal López y la calle de del Sestat. Sí, pero no sé ella creo que donó después al Chesta también la casa. Bueno, el asunto es que veníamos así y yo a los 13 años me entró la taranta. Empecé a tener los amiguitos, ¿verdad? Uh-huh. El teléfono y bla, 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 bla. Era una tremenda. No, entonces, sí, era bastante cabezudilla. Entonces, no, quise dejar la poesía. Y mi madre, primero que me tironeó de la oreja, de los pelos me trajo a Gladys. Y se puso a estudiar ella. Y yo decía, ¿perdón? Qué ridícula, se puso a estudiar ella para que yo no dejara la poesía. ¿En serio? Mi mamá empezó. Sí. Y yo le decía, ay mamá, sos tan ridícula, decís muy mal, haces muy mal. ¿Qué por favor, era? Dejá de estudiar que yo me quedo, no voy a dejar. Bueno, así fue todo, una vorágine de recitales. Y con el Ateneo yo estrené en el Teatro Municipal una obra que se llamaba El Pájaro Azul, que fue lo primero que yo hice con profesionales, ¿verdad? Con Azucena y toda la gente del Ateneo. Y en el teatro. Por eso que para mí el Teatro Municipal es así como que, no sé, mi casa, de hecho, ¿verdad? Tantos años en el teatro y viviendo todo lo que es ese teatro, ¿verdad? Todas las cosillas que encierra. ¿Pero en cómo fin. Era eso? Y, era diferente. ¿Verdad? Eso que dice siempre Humberto, de que antes era otra cosa, se llenaba la sala y las comedias tenían lleno completo, ya no hay más. Con el teatro no pasa eso, pasa con el ballet y pasa con la OSCA, con la orquesta, con todo lo que es música y ballet, ¿verdad? Pero ya con el teatro no llenamos, y a Humberto le cuesta creer eso. Siempre me dice, ¿cómo puede ser? Es que así es, no llenamos. Miguel, íbamos desde la recaudación este día. ¡Oh, Arena! Tienes que ir, llorador, a porque acaba de llegar clientela internacional, mi querida. Como siempre, a esta hora, coreano, borracho, partido, 4, 6, 7.
¡Basta! Te lo voy a mi monte. ¡Vaya, detiense y a producir! Es que hay tantas demasiadas cosas hay. Y bueno, y después ya empezó la escena. La conocí a María Elena a los 16 años, antes, pero no había trabajado nunca con ella. Me dirigió ella en un personal. ¿Pero vos ganabas dinero ya con todo? ¿Todavía no? No, todavía no. ¿Y todavía cómo estabas en casa? ¿La situación quién era? ¿Tenías hermanas? Mi papá, yo tenía tres hermanos, una hermana y dos hermanos, sí, varones, que nunca jamás, pero jamás inclinaron por el arte. Eso te iba a preguntar. Mi madre era, y mi abuela que me cosía, ella me cosía todos los trajes. ¿Pero ellas eran todas de Paraguay? Sí. ¿Todas nacidas acá? Nacieron en Cúcuta. Mi mamá nació en Cúcuta y mi abuela de Cúcuta, mis abuelos ambos, ¿verdad? Pero llevaban el arte dentro. Pero llevaban el arte, tanto mi abuela como mi madre, pero más mi mamá, porque mamá se proyectó en mí luego y me hizo, porque la verdad que me hizo, ¿verdad? ¿En serio? Sí, totalmente. Yo hoy le doy las gracias porque todo esto que yo soy, que ya fue mi opción de vida, ¿verdad? Y después el premio que tuve de tener una pareja que entendió eso, Luis. Sí, sí, entendió fácil. Y me acompañó, porque él era abogado, él era un jurista, era un hombre de derecho, que nada, que el arte solamente. Y después decía, Dios mío, una y ahora tengo tres, porque las tres somos actrices, tanto Paola, Tania y yo, ¿verdad? ¿Quiénes son Paolita? Paola y Tania, mis hijas. Ajá. Mis hijas, solo que Tania está en un stand-by ahora con el teatro porque es jueza en lo civil. Entonces salió totalmente, ¿entendés? Pero tuvo que dejar el teatro, está en un stand-by. Y siempre le dice Paola que en algún momento ella tendrá que volver, porque uno se frustra, digo, yo no sé qué hubiera sido de mí si yo no hubiera abrazado el escenario. No sé lo que hubiera sido. Crecer con mi mamá fue siempre muy dramático, en el mejor de los sentidos. Mi niñez con ella en el teatro no fue una época fácil. Primero porque en esa época, en los 80, no estaba bien vista la profesión de actriz. Tuve que escuchar muchas cosas dichas a mis espaldas o a veces de frente. Digo profesión hoy porque antes no era ni siquiera considerada una profesión. Pero justamente por eso, mi admiración hacia ella y su arte es mucho mayor y me trajo hasta donde estoy hoy. Todo esto es producto de la gran inspiración que ella significa para mí, porque ella me inculcó el amor y el respeto al escenario, la disciplina y la fuerza de ir contra todo y contra todos, buscando hacer lo que uno ama. ¿Trabajaste constantemente? ¿O sin cómo parar. Fue? Yo me perdí tantas cosas, sin Margarita. Sin parar, ya no, nunca más. Una vez que subí al escenario, aparte de la poesía, aparte de los recitales que vivía haciéndolos, el teatro, ya no bajé nunca hasta hoy, ya no. Y creo que voy a seguir así, hasta con bastón. Porque sí, una vez dije, bueno, yo cuando haga el personaje de la Celestina, voy a dejar el teatro. Y el personaje de la Celestina hace cinco años. ¿Y por qué era la Celestina esa meta? Y porque es un personaje que yo quiero mucho, que me es muy difícil, que fue difícil, ¿verdad? Así como también como Medea también, ¿verdad? Y yo decía, voy a hacer esos personajes, yo me salgo del teatro. Se acabó, para mí era suficiente. No, que hubo una seguidilla de obras que nunca bajé más del escenario, de hecho. Con Arlequín se hicieron todos esos clásicos. Prácticamente todos los clásicos, grandes clásicos que hemos hecho, lo hicimos en Arlequín, con José Luis y un director uruguayo, ¿verdad? Que vino a Paraguay, vino con Eda de los Ríos, que la dirigió acá, fue la vez primera que vino. Y después lo conocimos ya José Luis, ya entabló conversación con él, y así surgió la Casa de Bernarda Alba, que hicimos con María Elena, y estaban las primerísimas figuras del teatro. Y yo era una chica, yo era joven. Mejor atención, mayor comodidad, excelentes productos y fantásticas ofertas. Por eso en Supermercados La Bomba encontrás todo lo que necesitas, convenientes precios y en cada supermercado un amplio y cómodo patio de comidas. Supermercados La Bomba, cada vez más cerca tuyo. Decime una cosa que a mí siempre me intriga y me gusta saber cómo cada una o cada uno de los actores o actrices del país vivieron las giras por Paraguay.
¿Cómo eran las giras? ¿Cómo fueron? Bueno, y nosotros, sobre todo con las primeras, sí, hicimos, sobre todo con las primeras obras de Arlequín hicimos, ¿verdad? Nos íbamos a Encarnación, nos íbamos a Concepción, Villarrica, en fin, íbamos. Pero a veces íbamos, ¿sabes, Luis? El escenario se alumbraba con lampión, con lámparas, lamparitas, ¿sí? Así se alumbraba. No se usaban las luces, no existía eso, ¿verdad? Y así hacíamos teatro, a oscuras prácticamente. Y la gente trayendo sus sillas de sus casas para agruparse así frente al escenario, qué sé yo, un lugar que hacía de escenario, ¿verdad? Así llevamos la Casa Bernarda, así llevamos Hamlet también, llevamos varias. Pero disfrutaban. Si bien capaz que no entendían, ¿verdad? Mucho, pero disfrutaban, ¿entendés? Sí, disfrutaban. Han sido años maravillosos. Una experiencia hermosa hacer tantos clásicos, porque con Arlequín hicimos practicar todos los grandes títulos de la literatura universal. Decime una cosa. Lorca, porque yo soy lorquiana. ¿En serio? A mí dame Lorca. Cause you shine is something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone, and the glare makes me hard to find, just know that I'm always parallel on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I'll tell you there's no place we couldn't go. Put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Decime una cosa, me intriga. ¿Tu memoria cómo es? ¿Cómo aprender los papeles? Mira, yo tengo una memoria privilegiada. Y eso me dio la poesía, Luis. Eso me dio la declamación. Porque la memoria, hay mucha gente que no sabe que hay que ejercitarla. Como todas las cosas. Claro. Como todas las cosas uno va perdiendo. Sí, y te dejas llevar en la obra, te permite. Me dejo llevar. No, a mí es que no me dirijan. ¿No? No. Pero tiene que haber. Sí, pero me van diciendo, ¿verdad? Ya, pero por lo general está, bueno, la actriz que tiene ya más de tantos años de estar, ¿verdad? Ya esa tela ya está bien curtida. Una actriz excelente, premiada en el mundo, con una trayectoria increíble. Tengo el placer de trabajar contigo, tengo el placer de poder dirigirte, defender esos personajes tan entrañables que creamos juntos. Esta última experiencia que tuvimos, una de las tantas Arroz con Leche, una comedia que podría decirse liviana, sin embargo, con un mensaje tan, tan fuerte, en donde nos divertimos y pasamos momentos maravillosos. Te deseo muchos, muchos, muchos años más encima de las tablas, en el cine, en la televisión, donde podamos siempre apreciar tu arte. Un beso grande, te quiero. ¿Tuviste que rechazar trabajos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero por qué? Algunas ¿Por texto? ¿Por texto, la empresa que venía? Porque de repente me coincidían también, me coincidían las fechas de cosas que yo tenía con Arlequín, porque fundamentalmente trabajé con Arlequín, los grandes clásicos, y de repente cuando quería hacer otra, ya no se me acercaban tanto, porque sabían, ¿verdad?, que obra tras obra tras obra, hacíamos como qué sé yo, 3-4 obras al año hacíamos. Entonces no era posible hacer, pero he rechazado. Y ahora rechacé cosas con el cine. Eso te iba a preguntar, ¿en serio? ¿Por qué? Porque primero porque estaba viajando.
estábamos viajando, nos paseamos un año y medio prácticamente viajando. Contame eso, vamos a contar eso y luego me contás eso. Sí. Contame cómo fue esa experiencia. La experiencia de la película fue fantástica. ¿Sí? Desde la tardecita noche que hablamos por primera vez con Marcelo, yo la verdad que no era amiga de Marcelo, pero yo lo seguía a él. Tanto es así que cuando me enteré yo que me iba a llamar él por mi hija Paola, que me dijo, mamá, te va a llamar Marcelo, por favor, no vayas a rechazar. No, porque yo, Marcelo Martínez, y yo lo seguía, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo... No, fue una cosa de amor a primera vista, Luis, fue así mismo. Permíteme decirte, quiero decir una cosa. Cuando vi la película, me olvidé que eras vos. Sí. Qué increíble es. Y sí, ¿verdad? Qué fantástica sí, sos, que me olvidé que eras vos, me metí sí, tanto. O sea, la chiquita no soy yo, obviamente. Entonces, según Patricia, según Ana Brun, sí, ¿verdad? Ana. Dice que no, que Patricia soy yo en la vida real y en el todo. Digo, un momento, hago una cosita que no soy luego, le digo. Así, no, pero y en segundo lugar, señorita, le digo yo siempre, no es que sea una, no, sos una mandona, sos una no sé qué, porque siempre me dice así. No, el personaje de chiquita fue realmente un trabajo de relojería de Marcelo. Porque yo vengo, como vengo de los clásicos, yo soy muy intensa, ¿verdad? Porque viste que el teatro es grandilocuencia, es mucha cosa, expresiones fuertes. Yo tengo la mirada que siempre, bueno, y me decía Marcelo, Margarita, atendé por favor porque la estás matando a Ana Brun. Cuidado los hombros, cuidado esto, lo demás, porque todo me tuerqueó, Luis, hasta nada de técnica, olvídalo. Trabajar con Margarita para mí ha sido increíble. Ella es una mujer única, demasiado importante dentro del teatro paraguayo. Pero a poco nos fuimos conociendo y me di cuenta que Marga tiene no solamente un enorme talento, sino una disciplina y una dedicación que le permitieron llegar hasta donde hoy está. El desafío, creo yo, para ser la chiquita de nuestra película era llevar al cine esa solidez que ella tiene dentro del escenario, ese moverse tan cómoda en su propia piel. Y evidentemente se precisaba, dosificar su fuerza dramática, trabajar por ahí con mayor sutileza su mirada, ensuciar su perfecta dicción, ajustes a los que ella siempre se mostró con una gran apertura y con esa capacidad tan genial que tienen solo los grandes actores. Chiquita y las herederas jamás serían lo mismo sin ella. Ojalá que la vida nos tenga preparados nuevos trabajos juntos. Para mí sería un honor. Sí, y volver con el cigarrillo para mí fue terrible. ¿En serio? Pues porque yo fumaba, sí, la actriz, ¿verdad? Y te disfrutabas ahí. Ay, sí, la actriz, bueno, fumé casi mucho. ¿Casi otra vez? Sí. Casi ¡ay, Luis! Casi me llevaste al vicio. ¡Qué versero! Casi me hiciste volver a chingar el pucho por tu ay, culpa. Ay, Dios mío, no, esa toda una historia fue lo del pucho. Yo fumaba mucho. ¿Y sabes cuándo dejé? Porque yo tengo que ser, con las cosas mías, personales, soy así, muy fulminante para dejar, ¿verdad? Fui a Estados Unidos, a Nueva York, a hacer una obra en inglés, que vino el productor acá, el famoso Joseph Papp, envió a su brazo derecho acá buscando actrices, viendo trabajos de la gente acá. Fue a Buenos Aires, fue a Venezuela, fue a Cuba y a Paraguay. Y vio cosas nuestras del teatro y me invitó a mí a integrar el elenco del Shakespeare en Nueva York con una obra en inglés. Bueno, muy bien. Allá fui. Y tú sabes que, por lo visto, yo no me di cuenta, porque la verdad, aquello de que no estamos acostumbrados a los famosos contratos, ¿verdad? No leí bien, pero ahí decía, porque después ya esa misma noche me vi porque ya me tocaron el bolsillo. Si yo fumaba en el camerino, me venía una multa. Bueno, ¿qué tal que yo, al terminar la función, yo ya le tenía al hombre ahí de la producción? Y sin fumar, fumé. Prohibido en camerinos, prohibido dentro del teatro, de hecho. Bueno, muy bien, me tocaron el bolsillo, en aquel entonces fueron $500, y era muchísimo. Muchísimo. En el 87 fue. Era mucha plata. Es mucho dinero. ¿Qué más, mijo? ¿Todo bien? Ah, bien, gracias a Dios. Uy, ¿qué es esto que estás tomando aquí que huele como bueno? Parcero, cocido don Fernando, desde que probé esta delicia, ceja de paraguayo al desayuno, café, pruébelo. ¿Sí le gustó? Uf,
¡Qué belleza! Tenía razón, mejor dicho. De ahora en adelante, Sheja ve y paraguaya al desayuno capé. Ah, yo le dije. Anda a la cocina por más pan, porfa. Ya voy. Cocido Quemado Don Fernando es una marca de Arcoíris, industria alimenticia. Esa fue una experiencia terriblemente fuerte. Bueno, y yo dejé el cigarrillo ahí. Ahí, esa noche dije, esta es la mía, me dolió. Nunca más. Y con la película, me dice Marcelo, Margarita, ¿te animas a fumar? Tengo que fumar. Y sí, Marga chiquita tiene que fumar. Ay, bueno, muy bien. Yo, obediente a la dirección, me presentan el cigarrillo el primer día en que iba a grabar con el cigarrillo. Me quedó la garganta hecha pelota. 2-3 días yo no pude grabar. Sí. Pero te emocionaste y le pegaste pero un viaje ahí. Pero después tuve que... Bueno, pero el cigarrillo era de hierbas, especial para... Que, bueno, pero de no hierba. Hierba mala. No. Pero yo, ¿sabes qué? Ya hasta pensé que sería una de esas porque me dejó así el primer... Pero aquí te juro. Le encajaste un viaje como si fumaras todo desde el día... De... ¡Ay, Dios! Y le dije, ¿qué me pusieron? Este cigarrillo tiene algo, le digo a Marcelo. Este cigarrillo, yo no voy a meter más mi boca a este cigarrillo. No, te van a disminuir un poquito, es de hierba. ¿Qué hierba? Le digo yo, porque no puedo. Encima que me duele toda la garganta, me dormí, me mareó todo. Dios mío. Y es para más colmo que se repetían las escenas y el cigarrillo tenía que volver a encenderse. Como 10, 15 veces de repetir la escena. Yo 15 veces. 15 veces. Bueno, pues después fluyó. Después ya fue lo del cigarrillo. Y a mí me encanta ver en la película cuando la chiquita fuma. Carmela ya habló con el juez. Ya se están arreglando las cosas. Ese no es el mío. No. Seguro. Los tuyos son negros. Oh. Pero... Igual me queda muy bien a mí también. ¿Esa novela te vive acá? No. Me voy a duchar. Por Fera Macanoma. Pero ¿y si viene la que vive aquí? No ha venido todavía. ¿Cómo fueron esos viajes, esa gira con la película? Y maravillosas fueron las giras, empezando por Berlín. Pues sabes que ese viaje a Berlín, nosotros no sabíamos nada, ellos habían aplicado a la Berlinale. Marcelo aplicó cuando todavía la película estaba en cine. Yo no sé qué es lo que enviaron ni cómo fue la cosa, que fuimos invitados. El día que nos contó Marcelo y Sebastián Peña, nuestro productor paraguayo, nos reunió a las tres, a Patricia, a Ana Brun y Ana Ivanova y yo. Y nos cuenta de que estábamos para Berlinale. Sabíamos porque conocíamos eso, ¿verdad? Que aquello era lo más, el top de tops, la Berlinale. Bueno, muy bien, nos preparamos. Ah, y que no teníamos que decir a nadie porque firmamos un contrato de confidencialidad prácticamente con él. Que no teníamos que contar, porque si contábamos que estábamos para ir a la Berlinale, corríamos el riesgo de ser desconvocados. Wow. Por el camino nos quedamos, no recuerdo dónde hicimos escala para tomar el vuelo a Berlín, no recuerdo. La cosa es que en el aeropuerto nos llega el tráiler. ¿Y qué te parece que nosotros vimos por primera vez, nos vimos ahí con la película y la emoción fue tan intensa que me dice, ustedes tienen plata acá, Ana Ivanova. Y sí, porque vamos a tomar algo. Llegamos allá con un... Mira, no te puedo decir cómo estábamos. Contentas. Contentísimas. Contentísimas. Llegamos a Berlín. Dios mío, porque la verdad que nos tomamos cerveza más cerveza más cerveza. Y así subimos al avión. No sé si te contaron y sabías ese chistecito. No. Porque así fue. Pero, porque tanta fue la emoción de verla. ¿Olieron el éxito? ¿Se imaginaron? No.
Nunca. De hecho, que la película no se hizo para... Jamás nosotros nos imaginamos que iba a resultar así. Patricia lo decía, ay, no va a pasar ni a Clorinda. No, yo sé. Eso decía ella. Pero no, por Dios. Después de lo de, obviamente que ya después nos dimos cuenta de cómo se venía la mano. Y yo me di cuenta, porque yo iba a venir después de la alfombra roja. Liquidamos todo, cuarta y última edición del año. Adelantate al verano con esta fiesta de descuentos para vos. Tres únicos días de liquidación de todos los productos. Vení a Tupí y sentite como un rey o una reina. Trae tu termo y te preparamos el tereré, además de picadas, juegos y más. Escribinos en redes sociales o llama al 569-9000 o compra a través de tupi.com.pay. Todas tus compras participan del sorteo de una fabulosa Toyota Fronter 2020 0 kilómetro y 100 increíbles premios más. La gente sabe. ¿Vos sabés que estoy pensando? Que estás diciendo que tomaron mucha cerveza y eso, pero a mí no me invitaste. No te invité. Ahora vamos a tomar. De vino, tomemos vino. Bueno, genial. Yo sí, claro que sí. Vamos a tomar. Genial. Tenemos que brindar por bueno. Y tantas cosas únicos, tenemos que hablar todavía. Tantas cosas que tenemos que hablar todavía. Ah, sí, claro, recién empezamos. ¿Vamos para allá entonces? Vamos para allá. Ahora estoy contigo, Margarita. Quiero agradecer a La Bomba, que tiene productos fantásticos y está cada vez más cerca tuyo. Arco Iris, que da un sabor exquisito a nuestra vida y nuestras infusiones. Y a un montón de productos. A Tupí, fantástico electrodoméstico con ofertas increíbles. A Promet, que cuida mi salud y la de todos. Y a los exquisitos helados Amandao. También quiero agradecer a Complot, que me viste fantásticamente bien. A Hair Recovery, que me está dejando el pelo increíble. Andy Makeup, que me deja muy, muy, muy churro, y a Óptica Visión, que me hace ver el mundo maravillosamente bien. Gracias. ¿Brindamos primero? Brindemos. ¿Qué empieza? ¿Salud? Salud. ¿Dinero? Y amor. Que el amor lo último. Claro que sí. Primero y último, finalmente. ¡Ah, qué rico! No voy a decir cuál es, pero muy rico. Sí, no, por supuesto. Pero una delicia. Una delicia. Decime una cosa, estábamos hablando todo lo que es la gira, la película, el tiempo, pero vos haces otras actividades también durante el día, ¿verdad? Sí, hago varias. Responsabilidades tener. Muy importantes, mucho. El Teatro Municipal, soy directora del Teatro Municipal, ¿verdad? Con una segunda administración, ahora con la de Mario Ferreiro, y estuve antes también con la administración Samaniego. Bueno, y yo, como te dije hace un rato, bueno, mi casa es el teatro. Amo estar en el teatro. Y el paraguayo todavía no entendió que tenemos que cuando uno entra a una sala como el Teatro Municipal, a una teatro, nuestro primer coliseo, entras a un templo. Sí, ni de ahí. A un templo, entras a un templo. Y tenés que cuidar, desde los papelitos de los ómnibus, hasta de todo encontrás en el suelo. Y los camerinos, entregamos lustros, yo cuido siempre de entregar, pero que brillen los camerinos, ¿verdad? Pero, y recogemos al final que no sabes cómo, ¿verdad? Con mucho orgullo puedo decir que mi mamá es Margarita Irún. Una gran actriz, que me siento muy orgullosa de ella, de su camino artístico. La vida artística de mi madre influenció en mí positivamente, ya que yo también me incliné hacia el teatro, estudié teatro y tuve la suerte de compartir escenario con ella. Extraño mucho, ya que hace un tiempo decidí seguir otro camino exclusivamente y
puedo concluir solamente diciendo que espero que nunca se baje de las tablas y que siempre persiga la felicidad haciendo lo que ama. Y terminan a lo mejor, bueno, no hay que criticar, pero terminan pensando que están en, que no, terminan pensando, no, no te digo por vos, yo. Sí, no, sí. Te digo pensando que están en algún cine a lo mejor. Y probablemente. En... Y ese es otro tema, porque quieren entrar con los pororos, con las Coca-Cola, y está absolutamente prohibido. Hablando desde toda esa sala, te voy a decir una cosa, señora. Sí. Una vez no pude grabar y yo quería grabar por tantas actividades que había. Pero eso bueno, enhorabuena, no, salud. Salud, salud. Y eso te iba a decir la parte buena. Y sí, me encantó, no se puede porque están ya montando la escenografía luego, y no había un hueco donde meterse. Navidad. Y dije, qué gusto, dije yo. Navidad, y qué coste que siempre estoy procurando dar a los únicos el espacio en el teatro. Y teníamos que grabar con Ana María Casamayor. Con Ana María y no se pudo, no pero se como pudo, era, fue imposible. Pero me alegró, cuando me dijeron, no, que ya están mostrando una pedazo de escenografía, no sé lo que era, me acuerdo. Sí, no recuerdo qué era, estaba en ese momento, pero así estamos siempre. Y ahora estamos en temporada alta, Luis. Que fíjate que ahora entran las maestras de ballet en el teatro. Todos los días hay un ballet de las escuelas de ballet, de danza, ¿verdad? Que a partir de la segunda quincena de octubre, está abierto ya para ellas. Y desde ahora, un año antes, ya prácticamente el Teatro Municipal tiene las fechas absolutamente copadas de octubre, noviembre y diciembre. ¿Puedes creer? No, me encanta. Porque ya estamos recepcionando los pedidos del fruto del teatro. Siempre es un buen momento para un delicioso helado, y si es Amandao, mucho mejor. Así que ponele onda a tu día y pasá por cualquiera de nuestras más de 200 sucursales a tomar ese cucurucho o cucuruchón o palito o postre helado o torta que te mereces. Sí, te mereces. Amandao, cuando quieras, donde quieras. Estamos viviendo un momento realmente... Sí. Con más o menos acierto, pero un momento tan interesante en esta incipiente industria del cine. Sí. El teatro parece que al fin teniendo... Sí, por Dios, pero proliferan las obras de teatro y eso es fantástico. Yo a veces no puedo, me quedo sin ver algunas obras porque me coinciden, ya baja, porque tiene que bajar, de repente ya tú sube otra y entonces me quedo sin ver obras interesantísimas. Y algunas vuelven. Algunas vuelven. Yo tengo el verano, en el Teatro Municipal hay una temporada de este ciclo de verano, se llama, en donde entonces la posibilidad de las producciones que no entraron en la sala grande o entraron en otras salas, ¿verdad? Y quieren volver a presentar ante el público, se presentan en el ciclo de verano, que es 70-30, 70 para producción y 30 para el teatro. Y es la posibilidad maravillosa de poder llevar a escena obras que han tenido mucha repercusión. Ay, me gustaría probar. Tenés que probar, yo te tomo la palabra. Me gustaría. Claro que sí. Me gustaría trabajar, ya claro, yo soy loco, ¿verdad? Porque me gustaría trabajar. Por favor, de loco tenemos contigo, los artistas. Ahora que te conozco más directamente, porque tienes una energía increíble, me ha encantado. Y es tan importante que fluya esa energía, muy ¿verdad? Importante. Para... Tenemos que hacer, y ya te tomo la palabra. Vamos a hacerla. ¿En qué papel haríamos? Y bueno, comedia, veremos que... drama... No, comedia. Porque podemos utilizar nuestras propias experiencias en el teatro. No necesitamos vestuario y no escenografía. Bueno, no necesitamos, además, también el vestuario podemos inventarlo, ¿sí? Créanme, chicas, por favor, todas juntas podemos darle cuerpo al show. Todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué no podemos nosotras? Yo, honestamente, no lo veo tan fácil. ¿Y si le pedimos subsidio al Ministerio de Cultura? Ahora estoy con un proyecto de España. Que después te cuento, vas a ser el primero en que te cuenten algún programa en la radio y respecto a eso. Pero eso es para el 2020. Eso te quería preguntar, ¿llegan ofertas? Llegan ofertas, Luis, llegan ofertas, pero tampoco podemos hacer de todo. No. Tanto Patricia como Ana Ivanova y yo recibimos, sí. Ana ya hizo cosas, creo que hizo, ahora últimamente la hizo también, hizo una película donde la voz, creo que la voz la utilizó ahí en esa película. Y Patricia también rodó, te habrá contado, sí, Ana Brun. Argentina. Sí, y bueno, yo estoy esperando esa película, va a ser una directora española, que estuvo por acá buscando gente que maneje Lorca, que sea una lorquiana. Wow.
mejor atención, mayor comodidad, excelentes productos y fantásticas ofertas. Por eso en Supermercados La Bomba encontrás todo lo que necesitas, convenientes precios y en cada supermercado un amplio y cómodo patio de comidas. Supermercados La Bomba, cada vez más cerca tuyo. Hasta ahí te cuento y después te contaré. Hoy te pareciste a Cucho, hasta ahí te puedo contar. Hasta ahí. Qué miedo me ha dado. Digo, estoy con Cucho, hasta ahí te puedo. Otro vinito. ¡Qué loco! ¡Ay, Dios! Perdón, es que te salió. ¿A mí? Escucha y no. A mí me salió lo más escucha. ¡Ay, no! Ay, riámonos, que reírse es la vida misma. Es así fantástico. Que bueno, vale un trago. Ya me olvidé, te iba a preguntar, pero. Ay, vos sabés que te iba a preguntar, yo personalmente vi Las Herederas sí. a través de Netflix. Ah, la viste, no la viste en la pantalla grande. No, la vi en Netflix. Mira vos. Y yo no sé si se llega a dimensionar el paso tan largo. Esto es como cuando llegaron a la luna y decía sí. es un pequeño paso sí. para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pero de verdad que es un paso enorme. Muy el reconocimiento grande. Para pero, el cine paraguayo. Pero te estamos con 52 premios, creo que digamos. Eso no es de gratis. Eso no se alcanza gratis. Gratilandiano. No, para nada. Para ¿Entendiste nada. Todo el conflicto que hubo? Ay, sí. ¿Lo entendiste? Sí. Totalmente. Y al comienzo nos llegaba y nos hacía daño, ¿verdad? Pero después ya. Pero son los menos ya, Luis. Es que era más abrumador los premios y los reconocimientos. Por Dios, pero eso, por favor, nadie puede discutir. Uh-huh. Nadie puede discutir. Che, y la familia que dijo una vez. Mira, mis hijas encantadas. Sí. ¿Vos le contaste cómo iba el papel? Sí, yo les conté. Ya Paola, de hecho, sabía, porque creo que, no sé, Marcelo, creo que le habló de eso. No sé, no sé muy bien cómo venía la mano. Pero ella ya sabía lo de Las Herederas. Y ese día que nosotros, Patricia, Ana Brun y yo hicimos el trabajo ante cámaras con Marcelo, yo la llamé esa noche y le dije, Patricia, vos y yo somos la heredera. Sí, sí. Y me dice, ¿te parece? Ay, no, yo no voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer yo? Que tal cosa y tal cosa. Ya se puede repetir todo. ¡Déjate de hinchar! No podemos decir, no. Vamos a ser las herederas. Yo te aviso que somos las herederas. Ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, but now you're in my way. I'd trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was full to rip, jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, just call me maybe. It's hard to look right at your baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number. Una de las cosas que más me gustaría es poder poner un canal y empezar a ver ficción paraguaya. Ay, sí. Realmente tiene me que encantaría volver. Yo hice ficción en Telefuturo. ¿Sí? ¿Cuál que hiciste? Sí, de Mil Amores. Yo entré con un personaje, la Rita, que iba a ser así episódico, nada más que de un tiempo. Pero ¿qué te parece que me quedé un año? Un año y más, creo, no sé, no recuerdo, pero duró todo el año la Rita.
Y mi pareja en la ficción era Rafael Rojas Doria. Oh. Entonces, mira. Lo que habrá sido. Fue para alquilar balcones, la verdad. El otro día grabamos para un único con él. Para alquilar balcones, sí, ya sí, hicieron sí, un único. Sí, hicimos un único hace poquito sí, con él. Sí. Está viejito. Sí, ahora está, sí. está escribiendo una obra. Así. Porque va a llevar un anfiteatro su nombre y van a estrenar con su obra. Ah, qué bueno. Me alegro mucho. Pero sigue teniendo un humor fantástico. Sí, él continúa. La pena es que muchas veces cuando va al municipal, no, esto que dice siempre tu padre, que ¿por qué el público? Bueno, porque bueno, no asiste. Es otro target. Disculpe. Claro, si con decir disculpes arregla el mundo, ¿verdad? Bueno, ayúdame, mijita. O vos me ves a mí en edad de estar haciendo ejercicio. Pero si yo le iba a mostrar dónde quedaba. Abuelo, no te preocupes. No me preocupo. Abuelo, llegaste, abuelo. Hola, sí. ¿Cómo está? Vamos a saludar a Lucía. Bueno, dale. Suspende, mamá. Esa no es la respuesta que yo esperaba, Carmen. Esperaba, por ejemplo, ni loca. O yo con ese delincuente no me voy ni a la esquina. No sé qué querés que te diga en realidad. ¿Y qué vas a hacer? Decime. ¿Vas a volver con él? ¿Te amenazó? ¿Vos llegaste a verla, papá, alguna vez? No, yo era nenita. No, bueno, lo era tu época. Por eso no, te digo, no claro, llegué a verlo a Humberto. Porque él dejó no hubiera pronto, querido ver a porque Humberto. Él dejó pronto. Sí, sí, mucho tiempo. Estuvo poco tiempo, la verdad, pero muchos años dejó de hacer y ya después ya no hizo más. Sí, ahora lo vas a suplir. No, claro. No, yo me hubiera encantado. Que sí, pero claro que sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer. Bueno, empecemos leyendo y después ya te vas a lanzar. Decime una cosa. ¿Tenés todavía alguna meta por cumplir a nivel de teatro? ¿Te queda algo así que no hayas hecho? Porque hiciste, me decís, tantos clásicos, tantas cosas sí, lindas. Tantas obras, todo Lorca, en fin, bueno. Pero no sé ya qué sería. ¿Te acordás de algún texto de Lorca? Sí, poesía sobre todo. ¿Me podés decir ahí? Sí. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelos, hice un hoyo sobre el limo. Ella me quitó la corbata. Ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llena de lumbre, la mitad llena de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían los faroles de los grillos. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarla. Porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. ¡Ay, qué aplauso! Madre mía, si me parecía que estaba ahí yo, que me parecía ahí, ya veía la penumbra. Ese sentía, García Lorca, sí, sentía hasta el olorcito de al agua. El duende granadino. ¿Otro gris? ¡Salud! 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 Estoy en La Habana y desde aquí estoy mandando el mensaje. Le mando a Margarita un abrazo grande, con todo mi cariño. Es sin duda alguna mi hermana del teatro. La aprecio, hace tantos años que hemos hecho tantas cosas juntos.
hemos crecido en el teatro, hoy el teatro es nuestra razón de vivir prácticamente. Así que Margarita, un abrazo grande, con todo el sabor de La Habana. Me ha encantado charlar contigo, me encanta conocer y ver personas con esa energía tan linda que tenés. Y ese es el artista, así tenemos que ser. No, hay artistas. Y así somos felices. No, hay artistas argeles. Yo sé que hay artistas. Hay algunos que son muy argeles. Insoportable, pero... te diré. No es el caso. No, por Dios, avísame si soy así. No. Por favor. Me ha encantado, me encanta todo el trabajo que sigo a través de lo que haces en el municipal. Que estés y la escuela también, porque tengo la escuela. Tiene la misma cantidad de años que yo estoy en el arte, 54 sí. años. Qué lindo. Sí, qué lindo. Ya ahora estoy con mi hija, con Paola, que ya está con borrador, pues su proyecto de emborrador teatro en construcción está en marcha en la escuela y bueno, prácticamente ya me va a suplir, es hora. O sea que conozco tanta gente joven que está apostando por estudiar teatro, sí, declamación. Sí, muchísimos. Sí, muchísimos. Yo ya no enseño poesía, me piden para enseñar. Pero ahora te cuento acá en tu programa, en Únicos, porque todavía no he dicho a ningún otro, que voy a hacer unos cursos de teatro clásico. ¿En serio? Es muy importante. Les está faltando esa base del teatro clásico a los estudiantes. Pero no hay edad, cualquiera nos podemos. No, cualquiera. Nos podemos apuntar. No, por supuesto que sí, y solamente voy a recibir profesionales ya. Recibidos, claro, y gente ya con trayectoria, con ya manejando, ¿verdad? Con años, ¿verdad? No, estudiantes no, porque vamos a trabajar el teatro clásico desde raíz. Qué lindo. De verdad que un orgullo tenerte. Hace rato que no enseño. Qué gusto, sí. Qué gusto que vuelvas. Qué gusto que ojalá puedan aprovechar y disfrutar de toda esa sapiencia, esa sabiduría que tenés. Que cómo me ha gustado conocerte en persona, de verdad. Ay, de verdad, mira, te lo digo, Margarita. Hace rato yo decía, ¿pero será posible que Únicos no llegue hasta mí? te confieso. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos. Que sea el comienzo de una larga amistad. Así lo espero. Otro y así va a ser. Chin. Gracias, Margarita. Gracias a ti. Hoy pude comprobar en persona a qué se debe el tremendo éxito y carisma de Margarita Irún, una actriz y persona fantástica cargada de energía y talento. Inclusive hablamos de planes de hacer comedia juntos. Quién sabe, a lo mejor se dé y nos encontremos otra vez en el teatro. Gracias Margarita Irún por regalarme este tiempo, este espacio y tu gran calidad como ser humano y como artista. Baby, 'cause in the dark.